Saludos amigos televidentes, les damos la bienvenida a este nuevo espacio informativo que corresponde al lunes 12 de septiembre de 2016. El semanario Noti Girón llega cada lunes a las 19 horas de Ecuador por la señal matriz de Girón TV. Somos retransmitidos por www.achiras.net.es y sus redes sociales en Twitter y Facebook. Además, en diferido llegamos por Chabelo TV. El contenido que forma este semanario es categorizado y informativo y o de opinión. Todos ellos tipo A, aptos para todo público. Ponemos a su disposición la opción de hacer conocer sus comentarios, sugerencias, informaciones de su barrio, comunidad u organización, marcando el teléfono 2275-573, línea directa de Girón TV, o también puede participar mediante mensajes de texto o WhatsApp al celular 09-8488-6690. A través del Internet puede dejar sus mensajes en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Achiras. Vamos de inmediato, estos son los titulares para esta emisión. Estudiantes regresan a clases. Alcaldes, entre ellos de Girón, piden renuncia del prefecto Paul Carrasco. Escuela especial inicia clases, hay nuevos alumnos. Bomberos con quebrantos en su salud a causa de incendios forestales. También les estaremos comentando sobre graduados en la escuela especial claman por terapias. Y avanzan sin complicaciones trabajos de regeneración en parque infantil. Banco Nacional de Fomento es ahora Ban Ecuador. Con algarabía, Parroquia La Asunción celebró 164 años de parroquialización. Las necesidades de comunidades de la Parroquia La Asunción también les estaremos comentando. Y los granizados de César Ayllón le brindan una vida honrada y digna. Todo esto y más aquí en el espacio Noti Girón correspondiente, reiteramos a hoy 12 de septiembre. De inicio vamos a darles a conocer las farmacias de turno, tanto para Girón como para Santa Isabel. Las farmacias de turno las tomamos nosotros de la página de control sanitario, página de internet de control sanitario que nos envían, y ellas corresponden hoy el inicio del turno de la farmacia cada día sábado a partir de la 1 de la tarde. Para Girón, en la presente semana, está de turno Farmacia Full Pharma, que está localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. El teléfono es el 2276-515. También les damos a conocer la farmacia de turno de Santa Isabel, Farmacia Industrial, calle 3 de Noviembre y calle Sucre, es la localización de la farmacia de Santa Isabel. El teléfono, el 2270-113. Tras las vacaciones, del estudiantado de Sierra y Oriente ecuatorianos regresaron a clases en forma progresiva durante toda la semana anterior, con lo que arrancó oficialmente el año lectivo 2016-2017. Acudimos el día martes 6 de septiembre a la inauguración de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Les tenemos preparado un reporte. Dispuestos a cumplir nuevos objetivos, nuevas metas orientadas a la formación íntegra en sana convivencia escolar. Nuestra derrota está orientada a que los estudiantes construyan una sociedad fraterna, tolerante y solidaria a través de sus competencias académicas, la libertad individual y el sentido de responsabilidad en cumplimiento de sus paradigmas del buen vivir. Queridos estudiantes, les doy la cordial bienvenida a quienes se integran a nuestras aulas, especialmente a los estudiantes de los octavos años de educación general básica, como también aquellos estudiantes que se incorporan en los cursos superiores. Y a todos ustedes, queridos estudiantes, mi mensaje: aprovechen la estancia en este maravilloso escalón. Para ustedes, mis mejores deseos. La responsabilidad que nos toca afrontar a padres, madres de familia, maestros y autoridades es muy grande, ya que somos los conductores permanentes de la sociedad y estamos en la obligación de formar y conducir a nuestra juventud
que confiando en nosotros se han congregado en este centro de estudio. Y segura estoy que no los vamos a defraudar, porque el Ciudad de Girón cuenta con un grupo de docentes muy comprometidos con la labor educativa, un grupo de seres humanos que practican y transmiten los valores de la honradez, el bien común, el amor y la justicia, para reducir las lacras de la violencia, la corrupción y otros antivalores que continúan penetrándose en nuestra sociedad. Como reza la visión y la misión institucional, nuestra labor educativa se direcciona siempre a alcanzar una educación innovadora, creativa y progresista, que se ajusta a un nuevo currículo educativo, fundamentado en los más altos ideales del ser, con el fin de que todos nuestros estudiantes adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para ser los protagonistas de su propia historia. Todos los señores profesores tendrán una hora semanal de atención a los padres de familia para que puedan acercarse a verificar el rendimiento y disciplina de sus representados. No está permitida la utilización de celulares dentro de la institución educativa. La hora de entrada serán a las 7:15 de la mañana, 7:15 y académico. Que en este año lectivo se desarrollen las actividades de la mejor manera, al par con los derechos y obligaciones, sin dejar a un lado también la construcción de los valores que mucho nos hace falta hoy en día en nuestra sociedad, que por ciertas circunstancias, en algunos casos, está en decadencia. En otro ámbito de informaciones, el prefecto Azuayo Paul Carrasco pidió una licencia y 6 alcaldes plantearon su renuncia. El Consejo Provincial del Azuay aprobó el martes 6 de septiembre una nueva licencia sin sueldo de 30 días para el prefecto Paul Carrasco. Motivos personales fue el argumento presentado por esta autoridad y la petición fue aprobada con 12 votos a favor, 6 en contra y 1 en blanco. Ese pedido generó el cuestionamiento de los alcaldes azuayos vinculados a Alianza País. Su pedido fue que Carrasco renuncie a su cargo para que se dedique a la campaña de su precandidatura presidencial por la unidad. El alcalde del PAN, Wilson Ramírez, hizo el planteamiento que fue respaldado por otros 5 burgomaestres azuayos. El pedido era que la viceprefecta María Cecilia Alvarado asuma el cargo, pero el tema no prosperó. En la glorieta del Parque Calderón, el mismo día, los alcaldes gobiernistas, entre ellos José Miguel Ushca, alcalde de Girón, y el vicealcalde Rodrigo Coronel, el gobernador Cristóbal Lloret y la asambleísta Liliana Guzmán, brindaron una rueda de prensa donde hicieron cuestionamientos en contra del prefecto Paul Carrasco. Y la Unidad Educativa Especial Municipal Girón también inició clases la semana pasada, pero las labores se suspendieron el jueves y viernes por trabajos de readecuación de local que se realizan en el interior. Al momento en la entidad, según fuentes fidedignas y extraoficiales, no hay directora titular y faltan maestras. Pudimos dialogar con la terapista física, quien nos informó del ingreso de nuevos estudiantes. Además dijo que continúan receptando matrículas para estudiantes de entre 3 a 20 años. Bueno, el nuevo año lectivo empezamos el lunes con toda normalidad. Nuestra misión como institución educativa especializada es garantizar la continuidad educativa de los alumnos. Entonces, el día lunes fue el acto inaugural dentro de la unidad. Estamos con bastantes alumnos nuevos, a los cuales les damos siempre la más calurosa acogida. Este día, jueves y viernes, se suspendió clases porque se está haciendo unas adecuaciones dentro de la unidad para mejorar la calidad del servicio de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están inscritos? Con estudiantes escolarizados estamos 30. Estudiantes escolarizados que están desde el nivel inicial hasta el nivel quinto de básica. Estamos con esa cantidad de estudiantes y aparte de eso estamos con alrededor de 10 chicos que vienen a recibir terapias. ¿Cuáles son los límites de edad? O sea, que ahora ya desde este año se están aplicando aquí. Sí,
Bueno, esta normativa dentro del área de educación especial es solo hasta los 20 años, no es solo a nivel de Girón, es a nivel nacional, es una normativa que rige en todo el Ecuador, los cuales desde este año ya está rigiendo totalmente. Los niños tienen que ingresar desde más o menos desde 3 a 4 años hasta los 20 años de edad. Tenemos, en realidad, es un instituto donde trabaja con niños multirretos, con niños solo con discapacidad, solo con discapacidad física, solo con discapacidad intelectual, niños con discapacidad sensorial, así que nosotros damos la acogida a todo tipo de niño con discapacidad, niño y adolescente con discapacidad. Tenemos alrededor de 7 niños que han ingresado ya al nivel inicial 1 y 2, son niños nuevos que están empezando su vida escolar dentro de nuestra unidad. Y también tenemos niños que están en el nivel funcional ingresando también este año, que los años anteriores de su vida no han estado en ningún instituto especializado. Este año han venido con mucha alegría a nuestra escuela a empezar su vida escolar. Nuestra unidad educativa es una unidad educativa, es 100% educación, entonces la vida escolar, la vida estudiantil de las personas con discapacidad terminan aquí dentro de hasta los 20 años. Vamos a seguir brindando los mismos servicios que son los que ellos requieren. Son los mismos servicios que hemos estado trabajando en años anteriores, potencializándoles más cada año. La idea es ir mejorando, brindar mejor servicio a nuestros estudiantes. Les invitamos a todas las personas del Cantón Girón que tengan niños o adolescentes con discapacidad, que se acerquen a nuestro instituto para que se matriculen y nosotros poder ayudarlos a ellos para mejorar su calidad de vida. En este mismo orden de noticias, el jueves 30 de junio, todos los asistentes a la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, que tenían más de 20 años, fueron graduados. Con ello quedaron separados del plantel y de todos los servicios que allí tenían, siendo uno de los principales las terapias físicas. Este grupo de personas tampoco pueden asistir a la casa del adulto mayor porque en cambio son menores a los 65 años. Esta situación causa preocupación en ellos y sus familias porque requieren este servicio pero no pueden acceder. La disposición de la graduación es a nivel nacional según los organismos involucrados. La Casa del Adulto Mayor, al momento, también no cuenta con la profesional encargada de brindar las terapias. Las personas con discapacidad en Girón se graduaron, pero muchos familiares se preguntan, ¿se graduaron de qué? ¿O fueron aislados? Hasta el momento no se ha conocido de alguna institución que tenga algún proyecto para acoger a este sector de la población desprotegida. Y seguimos con este mismo orden, deambulando por la ciudad encontramos a uno de los graduados en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón el pasado viernes. Él nos comentó que no ha recibido terapias desde la incorporación. Mientras dialogábamos, también nos encontramos con otro de los ex asistentes a la escuela. Él se preguntó sobre los equipos donados por organizaciones y personas, si fueron solo para la escuela especial o para toda la población gironense que necesita de las terapias físicas. Él debe ser atendido ya que su situación económica es difícil. Veamos el siguiente reporte. ¿Por qué ya no va a la escuela especial, Rolando? ¿Por qué me sacaron? Ya no les permiten ir allá. Ya no. Pero ahí se graduaron. Sí. ¿Usted tiene algún tipo de discapacidad? Sí. ¿Qué tipo de discapacidad? La pierna, de todo. ¿Qué le pasa en su pierna? Me caí. ¿Y allí qué le hacían en la escuela especial? Me hacían la terapia. ¿Ahora ya no le dan ni terapia ahí en la escuela ya especial? Ya no. ¿Qué le dicen? Ariana. Si quisiera volver a la escuela usted. Claro. Ustedes, a todos los personas que tienen más de 20 años ya no pueden hacer rehabilitación allí. O sea, la rehabilitación, yo creo que no sé si sería eso, porque cuando donaron ahí las cosas para ese lugar, era para todos, o sea, para el pueblo, dijeron eso. ¿Cuánto les cobra un taxi hasta acá? $2.
dos de ida, dos de vuelta. Sí, eso. Porque yo le dije al doctor para ver si que podía yo ir caminando. El doctor me dijo que no, usted no puede caminar porque los huesos ya están unidos, esta parte de aquí, todo esto de aquí. Si usted va ahí, si usted de repente un trompezón, se quiebran los huesos y fin. Ahí sí ya se queda definitivo en la silla de ruedas. ¿Y usted puede trabajar? No, el doctor me dijo que no podía. Incluso yo le dije al doctor que si me podía algo hacer, dijo que no. Es que al hacer fuerzas, esto de aquí, tengo yo también los brazos ya, como decir, atrofiados con la misma enfermedad. Tengo así unidos los huesos en estas partes. ¿Su mamá tampoco trabaja? No, pues ya no, ya en la tercera edad ya no puede ningún lado. ¿Es una situación dura? Para mí es dura la situación. Peligro la muerte, más bien. Eso es lo que dijo el doctor. No puedo hacer fuerza, no puedo nada hacer eso. Claro que él me manda a caminar un poco porque ahorita no estoy haciendo rehabilitación, me dice camina un poco. Pero si ya te sientes un poco cansado, ya te duele, siéntate y trata de hacer algo y ya no camina mucho. Yo le pido que me haga un favor de hacerme que me haga la rehabilitación. O sea, como decir, yo necesito la rehabilitación. Eso es lo más que me manda el doctor. O sea, el doctor me dice que no puedo estar sin rehabilitación. O sea, es todo el tiempo. Todo el tiempo, porque para mí, como dice el doctor, si tú ya no tienes rehabilitación, tus huesos se van a venir a unir. Y ahí sí vas a quedar complicado, no vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada. O sea, ahorita, gracias a Dios, por la rehabilitación que tuve allá en la escuela especial, estaba caminando. Pero ahora ya me duele la rodilla porque no puedo, no estoy haciendo ejercicio. Ya me duele, se me viene cansando y a veces ya no me siento ya bien en las rodillas, como que me viene adormeciéndome. Tuvimos algún problema del audio. Vamos a hacer aquí una pausa publicitaria. Enseguida regresamos con más de Notigirón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Los bosques son nuestra mayor riqueza y el fuego es una de las principales causas del deterioro ambiental. En verano, el cuerpo de bomberos Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
en esta época el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas, que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogatas. Mira, ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques, que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de la piromanía con penas de 12 a 36 meses de cárcel. Y en caso de haber víctimas mortales, la sanción asciende a 13 y 16 años. Denuncia a quienes provoquen incendios llamando al EQ911. Estamos de regreso y continuamos con más informaciones. La semana pasada dábamos información sobre el mal funcionamiento del semáforo en la intersección de las vías Girón-Cuenca y vía hacia San Fernando. El día miércoles el aparato fue arreglado por personal de la policía. El alcalde José Miguel Huixca en su cuenta de Facebook escribió: "Gracias al coronel Rubén Reyes por dar respuesta oportuna a nuestro llamado de reparar semáforos de la vía Girón-Pasaje". También indicaba que personal de la policía que acudió nos indicó que los daños sufridos fue por motivos técnicos y eléctricos. Bueno, les comentamos que ya está arreglado el semáforo en esa intersección y la peligrosidad se daba por cuanto el inicio de clases, como todos sabemos, se dio la pasada semana. Y existen muchos estudiantes, muchos niños que por esta intersección pasan a diario y se torna peligroso por ese motivo. Vamos con otra información. A las 5 horas 10 del sábado 10 de septiembre en Girón y el austro del país se sintió un sismo de mediana magnitud. En nuestro cantón varias personas dijeron haber sentido el movimiento, que no trajo ningún tipo de consecuencia mayor a un susto. El epicentro de este fenómeno fue localizado a 51 kilómetros de Moyobamba, al norte de Perú, y fue de una magnitud de 6 grados en la escala de Richter. Y desde el 9 de mayo de 2016, Juan Carlos Piedra se encuentra al frente de Ban Ecuador, antes conocido como Banco Nacional de Fomento, entidad que en los últimos meses ha pasado por un proceso de transición. El mismo que se ha dado sin mayor impacto en Girón. El gerente nos da mayores detalles. Básicamente la transición obedece a políticas de Estado que quisieron dar un cambio a ciertos lineamientos de estructura administrativa para lo que era la concesión política bajo el control de los entes de control, para tener un solo lineamiento a nivel de todo lo que es los entes de control, en este caso las supers de bancos, como único ente de control. Antes, como Banco de Fomento, era una entidad autónoma. Ahora tenemos una supervisión que igual es favorable y pese a que antes también nos hemos manejado bajo el control de las supers de bancos, éramos un poco más autónomos. Básicamente, Ban Ecuador da continuidad a lo que es el crédito agrícola, pecuario, con impacto también en lo que es el área urbano marginal, que es los pequeños comercios que estamos tratando de activar, lo que es comercios, servicios, talleres profesionales, mecánicas, y también lo que pretendemos es mejorar un poco lo que es, continuar mejorando, en pequeños proyectos que tienen las personas, como mejorar sus sistemas de riegos para activar de una mejor manera lo que es la agricultura, la ganadería, y facilitar el aprovechamiento del agua, que es un punto muy fuerte, creo que acá en estas zonas donde que tenemos 6 meses de sequía y 6 meses de invierno.
Existen diferentes productos que están ingresando, lo que es lo que es próximamente, lo que es cajeros, tarjetas de débito, lo que es dinero electrónico que está en proceso y diferentes otros productos más que están igual trabajando, que sabremos estar informando a su debido tiempo. Ahora, el traspaso de Banco de Fomento a Banecuador, el usuario pasa con su mismo número de cuenta de ahorro, o sea, corriente. Lo único que nosotros estamos canjeando en este caso es la libreta, así como las chequeras que tuvieron validez hasta el mes de agosto, que ahora en adelante estamos canjeando solo con las de Banecuador. Creo que la ciudad de Girón es una gente muy culta, muy preparada y que ha sabido comprender que esto fue una transición que se dio de Banco de Fomento a Banecuador sin mayor impacto. Se les ha garantizado sus depósitos, se les ha con sus libretas, con sus depósitos a plazo fijo, que tienen de los migrantes, también con su dinero, sus transferencias. Lo han tomado con mucha madurez, tranquilidad y en el caso de la agencia de Girón no ha tenido ningún impacto significativo. Bueno, nosotros en lo que es el crédito ya estamos trabajando en el campo, un poco más al campo estamos dados. Nos encontramos personalmente a veces menos en oficina y más en el campo, visitando las diferentes comunidades de los cantones como de aquí de Girón, San Fernando, parte alta del Portete, parte baja de Santa Isabel. En cuanto al personal, lo que es la estructura de Banecuador tomó un cambio en cuanto a lo que es personal, pero fue mínimo. En este momento lo que se centralizó sí es el departamento legal, que nos ayudan gracias a la tecnología ahora desde Cuenca. Los recipientes fijos en veredas, recipientes de basura fijos en veredas de calles céntricas de Girón son mal utilizados por varias personas, quienes colocan desperdicios de la cocina y otros desechos, los cuales deben ser depositados en el camión recolector los días señalados. A esta mala actitud se suma la presencia de perros que han aprendido a voltear los basureros en busca de alimento. Todo ello hace que las madrugadas amanezcan con basura en las calles, la misma que los agentes de aseo limpian tempranamente. La mala costumbre de ciertos ciudadanos, la inestabilidad de los tachos de basura que existen en esquinas del centro cantonal y la presencia de perros es lo que hace que ciertas calles de Girón amanezcan con basura, principalmente las regeneradas en los últimos 10 años. Muchas personas acostumbran a sacar sus desperdicios, sean orgánicos o reciclables, en horarios no autorizados y los colocan en los recipientes que están destinados a recolectar basuras pequeñas de los transeúntes. Fundas con desechos orgánicos de cocina se pueden observar comúnmente en las madrugadas. Los perros que circulan por calles de la ciudad, atraídos por el olor a comida y su necesidad de alimentarse, han aprendido a balancear estos recipientes que no prestan ninguna seguridad hasta hacer caer todo el contenido en la calle y así pasan la noche a la merced del viento. Hasta que a la madrugada los agentes de aseo de calles pasan limpiando la basura desperdigada por la urbe. Para dar solución a este problema, se debe considerar que toda la comunidad está involucrada. La ciudadanía en cumplir estrictamente los horarios de recolección y no usar los recipientes fijos de las esquinas para deshacerse de la basura domiciliaria y también a tener responsabilidad con el cuidado de sus mascotas y no tenerlas en la calle. Las autoridades a hacer cumplir las leyes vigentes y sancionar a quienes no quieren acatar las normas. Además, con urgencia hay que buscar una solución a los recipientes, pues fácilmente son volteados por los perros con las consecuencias ya descritas. Hay que revisar las ordenanzas concernientes a estos casos de aseo, tenencia de mascotas, etc. Generalmente vemos la ciudad limpia todo el día, pero no se puede decir lo mismo en la noche y madrugada.
Con respecto a esta situación, hemos recibido una llamada telefónica del señor Miguel Baculima, quien manifiesta que en algunas esquinas, principalmente, o nos daba de ejemplo en la esquina de la calle García Moreno y 3 de noviembre, fue retirado hace algún tiempo uno de estos tachos de basura, pero quedó los pernos que lo sujetaban quedaron a desnivel, lo cual está causando inconvenientes, hace que muchas personas se tropiecen, que muchas personas se caigan y representa un peligro. En peligro para niños, para ancianos que circulan bastante por este lugar. Estamos hablando cerca del Instituto Católico Agustín Crespo Heredia. Así hay otros lugares también en donde se han retirado estos tachos. Uno de ellos podríamos mencionar en la esquina de la Bolívar y Córdoba, aquí en la esquina de la Casa de los Tratados, y en otros lugares han quedado salidos los pernos y representan un peligro para los transeúntes. A las autoridades pertinentes tomar en consideración esto, retirar o buscar la solución, no esperar que ocurra algún accidente, algún incidente para tomar los correctivos. Sobre la nota que presentábamos con relación a las personas que reclaman por su atención en cuanto a terapias, que no tienen a dónde acudir, hemos recibido también un mensaje de texto que dice: el área social está a la deriva en Girón. Comenta, el alcalde desde hace mucho ya no está ayudando con parte de su sueldo, como anunció para los alcohólicos. Mensajes que nos llegan, llamadas que nos hacen al 2275-573 y mensajes también al 0984-88-6690. Vamos en otro orden de informaciones. Los incendios forestales se volvieron más agresivos la semana pasada y por ende representan mayor complicación para los bomberos el acudir a sofocar. Cada vez son más distantes y hay que caminar mucho. Siniestros se registraron en Aroyuma, en la parroquia La Asunción, de igual manera en Patapata, Ludo, El Chorro y otras localidades. Estas actividades han hecho que los bomberos tengan problemas en su salud. De hecho, al menos 5 socorristas debieron recibir atención médica en el hospital de Girón con afecciones a la vista y vías respiratorias, se ha podido conocer, debido al largo periodo de exposición en altas temperaturas y humo. A ello se suma una falta adecuada de alimentación e hidratación cuando tienen que salir a sofocar estos incendios, a la cual se exponen por varias horas y días seguidos. Cada año esta situación, en lugar de retroceder, avanza y no hay responsables. Los trabajos de regeneración del parque infantil avanzan. El costo referencial es cercano a los $300,000. Provenientes de un préstamo adquirido por la municipalidad. El alcalde José Miguel Ushca dio a conocer detalles de la obra, como también anticipó la necesidad de proteger este espacio ante el uso exagerado en cuanto a lo deportivo, como también en actividades sociales y culturales. Este escenario fue arreglado en el 2012, pero el gramado no duró más allá de 6 meses. Bueno, hemos tenido la alegría de aportar en este tema que es la regeneración del parque infantil tras de la iglesia. De verdad nos alegra mucho porque creemos que hoy más que nunca los espacios públicos deben tener las garantías, los cuidados, que debe estar guardado en este tema porque ahí están personas mayores, están niños, están personas que hacen ejercicios o hay temas sociales, culturales, deportivos. Por ende, también nosotros nos hemos preocupado en este tema, que este espacio tan lindo que tiene Girón debe estar mantenido, ¿no? Por eso se están haciendo los graderíos, va iluminación, también se va a hacer las camineras, una caminera central y hacia la parte que es de la frente a los cuerpos de los bomberos, una caminera también a la parte alta y queda la otra caminera que da acá a la salida tras del junto a la Casa del Pueblo. Por otro lado también se va a mejorar los niveles de la cancha y los baños. Va a haber un espacio también para que los niños puedan ser cambiados sus pañalitos. Y también va a haber juegos biosaludables. Va a estar incorporado también riego para la cancha. Y creemos que estas condiciones va a permitir que este parque
conocido también Parque Infantil, va a dar las condiciones para que allí se den las actividades sociales, culturales, lo que es más, el rescate de nuestra cultura religiosa, como es la escaramuza, y también aportar a lo que es el tema cultural, social, deportivo. Por otro lado, aquí sí quisiera llegar a la sensibilidad de los señores deportistas, por ejemplo, esa cancha con el gramado que va, también se va a cambiar la grama, no va a ser para poder hacer 20 partidos. Yo creo necesitamos sensibilizarnos, entonces aspiramos que el uso debe ser debido en la manera en que pueda la grama siempre estar regenerándose, ¿no? Y por otro lado se incorpora también riego. Por ejemplo, si se hizo algunas inversiones anteriores, fallaba la iluminación, no había riego, sí hay drenes, pero no había riego, los baños no estaban funcionando. En ese sentido yo confío que con las intercomunidades se tenga que normar, reglamentar, espero tengamos toda la sensibilidad, pero ese tiene que ser, como alguien decía, el parque, el espacio bonito, sano, que podamos vender la alegría de nuestra ciudad, ¿no? Pero si tenemos las condiciones como está, más bien hay que hacerse lado por el polvo y todo ese asunto, o la noche que no hay tanta luz. En ese sentido yo creo que debe ser un apoyo de toda la ciudadanía, más los intercomunidades, para cuidar, porque es de todos y tiene que estar en las mejores condiciones. El cuidado también va hacia el uso, ya no, en este caso ya no en el ámbito deportivo, sino más bien en actividades sociales, culturales. Hay una inversión importante, eso no lo podemos perder en un año o dos años. Yo digo, será nuestra responsabilidad hacer que eso dure. Hemos dicho con mucha pena, viene el circo y se monta con los camiones, cosas de eso. El circo, por ejemplo, ya no va a poder pisar allí, ya serán otros espacios. Pero esto será netamente para la población, para el disfrute de la niñez, de los que vengan a visitarnos. Tiene que ser un espacio, como digo, social, cultural, de integración, más no un centro de espectáculos de gran peso que dañe lo que hay en las inversiones allí. El financiamiento que tenemos es del Banco del Estado, son $292,000, 797. Eso es un crédito del Banco del Estado que hemos logrado, somos el único, después de Cuenca, creo que el único cantón que hemos podido justificar un crédito de cerca de $1,000,000 que recibe Girón. ¿Esa deuda en qué tiempo deberá ser pagada? Esa deuda debe estar, no recuerdo el tiempo, pero está en mínimo entre 3 años en adelante, que se tiene que recuperar estos recursos de 3 a 10 años, entiendo que. ¿El $1,000,000? Sí. Les recordamos que estamos en vivo a través de la señal de Girón TV y también a través de www.achirras.net. Regresamos luego de esta pausa. Oye, oye. ¡Te salvamos, brother! ¿Qué pues? De que te sigas haciendo daño y puedas causar un incendio forestal. ¿Sabías que el 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano? Mira, estamos en verano, todo está seco. Cualquier cigarrillo puede causar un incendio espantoso. Un solo fósforo puede quemar un bosque entero. Ya ves lo que pasa todos los veranos. No solamente afectas a la flora y a la fauna, también a la economía. Encima, el incendio que causaste puede hacerse tan grande que llega una casa y puedes matar a alguien. Está en tus manos. Denuncia a los pirómanos. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de la piromanía con penas de 12 a 36 meses de cárcel. Y en caso de haber víctimas mortales, la sanción asciende a 13 y 16 años. Denuncia a quienes provoquen incendios llamando al ECU 911. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades: canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross.
Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Bar. Sé protagonista de tu propia aventura. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Les recordamos que para el 25 de septiembre a partir de las 10 horas en Aventura Park se estará desarrollando el evento deportivo de descenso de bicicletas llamado Dual Slalom, en la cual participan competidores de alto renombre a nivel provincial. Esto se estará dando gracias al auspicio de La Cascada Salón de Recepciones, también de Mateos Producciones y del Gobierno Autónomo Parroquial de La Asunción. Recuerde, domingo 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Invitados todos a este evento deportivo en Yunguilla, en el Valle de Yunguilla. Y también para el mismo día 25 de septiembre aquí en Girón se desarrollará la carrera 6K Girón hacia el Chorro. También se están receptando las inscripciones en las oficinas de achiras.net.es. Moradores del sector de Santa Ana en la vía Girón Pasaje a 2 kilómetros de este centro cantonal se quejan por el polvo que se produce en el campamento de la empresa encargada del arreglo de la vía Cuenca Pasaje instalado para los trabajos de trituración de piedra. Piden que se busque la forma de minimizar los inconvenientes puesto que el polvo está afectando a la salud de al menos 10 familias, todas ellas con niños, como también a los sembríos. Las familias afectadas por esta situación entienden los trabajos, pero piden a las autoridades se busque una solución, la cual podría ser que usen agua para que no se levante tanto el polvo. Además, se quejan por el ruido que se produce, que producen las máquinas que duran desde las 7 de la mañana y en ocasiones va hasta las 8 de la noche. Esto es, personas se acercaron a nuestra oficina a hacernos ese reclamo hoy en la mañana. Y la parroquia La Asunción celebró 164 años de parroquialización durante los días 9, 10 y 11 de septiembre. Les hemos preparado un resumen de las festividades. De inmediato el video. Muy buena concurrencia de público tuvieron los diferentes actos preparados por el GAD parroquial de La Asunción por celebrar el aniversario número 164 de su creación como parroquia gironense, mismos que arrancaron desde el 9 de septiembre y se extendieron hasta el domingo 11. Los eventos, en su mayoría, tuvieron como escenario el Parque Central Enrique Rosner.
Luego de un día agitado por las actividades al aire libre, en la noche del sábado se eligió a la nueva reina de la parroquia. En un ambiente lleno de glamour y belleza, resultó electa la señorita Leslie Andrade. Fue una experiencia única, ya que nunca he vivido este momento, y para mí fue algo especial, ya que pude compartir bellos momentos con mis amigas y ya, aquí estoy ahora. Mi propósito es trabajar con la prefectura y el GAD parroquial para así conseguir arborizar nuestra parroquia y devolver el verdor a los campos. Y fue la nueva reina quien encabezó el desfile cívico, cultural y folclórico con la participación de autoridades, comunidades, establecimientos educativos, organizaciones e instituciones invitadas. Nos representa la vida de los pueblos y esa es la razón que debemos seguir aspirando y no seguir estancados, sino avanzar y avanzar a las categorías más altas como todos los pueblos lo tienen. ¿Cómo se encuentra la parroquia, la Asunción, al momento? Para mí se me hace un poquito medio difícil la pregunta, responderla por la razón de que yo soy hijo de pueblo, más puedo hablar mal de mi tierra, pero los que tienen la palabra son ustedes que nos visitan y todo el pueblo y de otras provincias a nuestra parroquia. Ellos nos dan el testimonio legal. ¿Qué es lo que están celebrando este día? Las fiestas de la Asunción, que cumple un año más, que tiene 264 años de parroquialización. ¿Cómo se siente usted como persona de este lugar al estar en esta festividad? Muy alegre, porque nuestra parroquia representa muchas cosas y representando con un baile y dándole nuestro carisma. Nosotros nos sentimos un poco emocionados de compartir en este desfile con mis compañeros y todas las comunidades. Últimamente, desde que entró el actual presidente que está de la Junta Parroquial, ya se fue formando y se halló la fecha de fundación. Desde ahí se ha empezado ya con estos programas cívicos, ¿no? Diríamos así. ¿Qué le parece esta celebración ahora en la fecha? Pues muy buena, porque reactiva la sociedad, da una alternativa a las comunidades, y hay que presentar todo lo a la tradición de cada comunidad ya que se dedica. Tras el acto cívico, se cumplió la sesión conmemorativa en presencia de ciudadanía, autoridades provinciales, cantonales y locales. Hoy, al conmemorarse un año más, como son 164 años de aniversario de parroquialización, me es grato saludarles a mi parroquia, a las comunidades, a nuestra gente, que gracias a ellos hemos trabajado en unidad para el progreso de nuestra parroquia. Hemos pasado estos dos, tres días festividades gracias a nuestras comunidades. Como le comentaba a la señora viceprefecta de la provincia de La Suay, ahora prefecta encargada, le comentaba, estas festividades lo venimos realizando desde hace 6 años atrás, y recuerdan y vean la fuerza que ha tenido. ¿Por qué? Porque las comunidades vienen y le rinden un homenaje a su parroquia, y venimos trabajando así en Minga. Todo proyecto que lo hemos venido haciendo lo hemos hecho en Minga, y la parroquia se siente el cambio, se siente, y hoy nuestra parroquia más identificada en la provincia de La Suay. ¿A dónde vamos? Nosotros decimos, somos de la Asunción, ya se escucha, ¿no es cierto? Recuerden, años atrás ya estábamos desapareciendo, ¿no es cierto? Y estos últimos años, gracias a nuestra gente, a nuestras comunidades, estamos avanzando. Yo sí agradecer a la prefectura de La Suay, agradecer a la municipalidad por la apertura que hemos tenido para poder trabajar en unidad. De verdad somos bendecidos en este país tan lindo, y hoy pudimos apreciar cómo los jóvenes, los niños, los hombres, mujeres, mayores, agarrados a su tierra, a su campo, están confiados en este Dios y confiados en su tierra, donde crecieron y quieren estar días mejores. Y creo que ese es un esfuerzo enorme que hemos hecho entre todos. Yo quiero
felicitar y sumarme a la congratulación de las personas que han sido condecoradas, de las personas que han recibido su reconocimiento hoy día en esta sesión, sumarme a todo el gobierno parroquial, a todo su presidente, a los señores miembros del gobierno parroquial, por este aniversario más que lo hemos vivido con alegría. Bueno, ustedes además lo han vivido ya hasta con agotamiento, ¿no? La gente está cansada de la fiesta. Creo que ha sido un año más de decir la Asunción sigue creciendo, la Asunción sigue siendo más linda. Durante el desfile pudimos dialogar con varios presidentes de los comités pro mejoras de las comunidades de la parroquia La Asunción. Ellos nos dieron a conocer sus necesidades y peticiones a las autoridades respectivas. Nuestra inquietud es, estamos aquí también para las autoridades que nos tomen cartas al asunto de nuestras vías que están deterioradas, la vía Balsapamba. Ya, no ha sido arreglada desde hace qué tiempo la... Bueno, sí, nos echaron una mano unos años atrás el Consejo Provincial, el señor alcalde, todo esto. Pero queremos que nos eche una mano, como se dice, bien arreglado, porque nos falta cunetas, todo eso no tenemos. Necesitamos el alumbrado para la cancha múltiple, necesitamos terminar la casa comunal. Moisén es una comunidad nueva. Servicios básicos, especialmente. Hay bastante arreglar esas vías que están en pésimo estado, que el municipio a veces viene y nos deja haciendo encima, pues si ahorita está jodido. Necesitamos alcantarillado, mejorar el sistema de red de agua de uso doméstico. El gobierno parroquial sí nos ha ayudado un poco, pero este año se atrasó con la tasa solidaria que tenía que presentar. La necesidad importante es que, de acuerdo a lo que se planteó con los señores miembros del municipio, pues quedamos en construir un saloncito para la comunidad, que es como primer punto, pero lo cierto es que hay muchas cosas más. Por ejemplo, estuvimos hablando también ese día sobre el mejoramiento de los sistemas de aguas servidas. Oiga, eso es bastante duro, que verdaderamente estamos bien sufridos en ese caso. De acuerdo a los presupuestos municipales, muchísimas gracias, pues yo les agradezco bastante, hemos avanzado bastante con las obras, verdaderamente. Y espero que verdaderamente que nos den una manito en las cosas que más nos van necesitando. Como desde los presupuestos participativos del 2017, quiero que se cumpla y que se siga este proyecto que tenemos para componer los postes que están caídos. ¿Postes de qué? Postes del alumbrado de la luz, ¿no? ¿Y por qué se han caído? Idea de viejos. Y también le pido de favor que en la comunidad, en el centro de Las Nieves, hay unas lámparas que no están dando servicio, están apagados. Y también le pido de favor que sus presupuestos, lo que no podemos hacer, estoy con una reforma, o sea que recogiendo las firmas para esos presupuestos participativos de 2014 que no se puede solucionar para agregar en otros trabajos. Muchas cosas ahí de que tiene que todavía que se haga, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el alcantarillado en primer lugar, ¿no? Y fuera de eso, que un poquito más nos dé importancia el municipio, así como lo que hacer unas obras que tenemos que hacer ahí de un techo de un parque infantil que hay, de hacer un escenario ahí en la casa comunal. Ya, en cuanto a agua, vialidad, ¿cómo está la comunidad? Bueno, de la vía todavía no está todavía hecho, no todavía falta de pegar una, como aquí en la Asunción había organizado una microempresa, pues, entonces ojalá nos den ya arreglando un poco más la vía. Ya, en agua, ¿cómo está? El agua no tenemos mucho, oiga, a la vez nos falta bastante, somos bastante de ahí de la comunidad, bastante mismo, y el agua a la vez nos participa muy poco, pues, y nos falta más o menos para poder regar todo lo que hay que regar. Las obras que ya están construidas y están deteriorándose. ¿Cómo cuáles? Como la planta de aguas residuales, o sea, del alcantarillado, la casa comunal, que requieren una reparación urgente en el caso de la planta de aguas residuales, por lo cual se han hecho ya unas inspecciones, pero hasta el momento, pues, el presupuesto del 2016 no abastece, pues,
y estamos sin saber dónde sacamos el financiamiento, porque más o menos nos hace falta unas tres veces más. Respecto a la casa comunal, pues se está deteriorando el techo, o un poco las paredes. Se han hecho las gestiones, pues, pero usted sabe la situación, bueno, eso es lo que dicen en el municipio. La situación actual económica pues no ha permitido que todavía se llegue a realizar la obra, que era de realizarse en el primer semestre de este año. Pero llevamos la esperanza que en el semestre este último se pueda concretar la obra. Realmente nuestra comunidad tiene muchas necesidades, entre una de ellas es el problema del agua potable, el arreglo de las vías, por ejemplo la vía lenta, la Loma Lenta y Santa Rosa, que se encuentra en pésimas condiciones, y realmente queremos una preocupación de parte de la prefectura en el tema vial, también tema riego. De parte del gobierno cantonal, digamos, estamos en lo que concierne al presupuesto participativo, bien atendidos. En cuanto al gobierno parroquial, también seguimos colaborando, seguimos trabajando, esperando que algún día llegue nuestro momento de desarrollo. Puede ayudar del municipio es el alcantarillado, que está en auge, está en gestión. Ahora no sé si se culminará o será ofrecimiento, nada más. ¿Han empezado ya los trabajos? No, ya está terminado los estudios, todo. ¿Eso está dentro del presupuesto participativo? Exacto. Cuestión de riego, nosotros estamos escasos. El río ya se secado, el río cae, no hay agua. Ya. Tenemos que esperar vuelta de cordillera para que baje el agua. Bueno, para la próxima semana les estaremos presentando otras informaciones con respecto a la parroquia de la Asunción. Y les anunciamos también que luego de este espacio estaremos con el video completo de lo que fue la elección de la reina y también el desfile. Hoy se inauguraron las actividades escolares en la unidad educativa Juan José Flores. El plantel para este periodo cuenta con nueva directora. Además, se pudo conocer que la conserje se jubiló, por lo que se pidió que los padres de familia colaboren con las actividades concernientes. En esta mañana pedimos al inicio de un nuevo año lectivo, al inicio de la construcción de una nueva experiencia de vida. Venimos con ilusión, con esperanza, con nuevas metas y desafíos en el intento de llegar día a día por una educación de calidad y calidez. Que queremos para ustedes, quizá lo que nos convoca tenga matices diferentes, pero estoy convencida de que esto se encuentra en el momento en el que justificamos el sentido del hecho educativo en torno a la búsqueda de un mañana mejor, en la búsqueda de una educación dirigida a ustedes, queridos niños y niñas, seres únicos e irrepetibles aquí en la vida, a quienes sus padres, este gobierno del economista Rafael Correa, les permite que ejerzan el derecho que tienen a la formación constante, que hoy por hoy les exige mayor compromiso, responsabilidad, constancia y esfuerzo de su parte. Este año estará lleno de aprendizajes y experiencias, en la cual debemos trabajar en conjunto el equipo directivo, docentes y padres de familia. Estamos llenos de energía y enfocados en nuestro trabajo, entregado a lo mejor de cada uno de nosotros para que este año sea más exitoso que el anterior. Este año lectivo 2016-2017, la institución estará representada por la tecnóloga Lourdes Cuesta, directora del establecimiento. Por jubilación de la señora conserje, las actividades que se venían realizando serán coordinadas con los representantes legales de la institución. Pedimos brindarnos la colaboración. Por no tener conserje, se indica que la puerta de entrada se cerrará a las 8 horas.
el horario de entrada de los estudiantes a la institución será las 7:45 y de salida a las 13 horas. Hacemos conocer a la comunidad educativa que requiremos por un solo recreo, que será desde las 10:25 a 10:55. El uniforme es el mismo. La atención a los padres de familia será los días miércoles desde las 14:30 hasta las 15:30. Todas estas indicaciones, por favor, deben ser cumplidas por los estudiantes representantes de la comunidad educativa. A nombre de nuestro presidente Rafael Correa, del gobernador, economista ingeniero Llobet, y el mío propio para realizar su mujer político, lo he inaugurado el año 2016-2017 en la unidad educativa Juan José Flores. Sobre el video del desfile y elección de la Reina de la Asunción, estaremos transmitiendo luego de este espacio informativo a través de la señal de Girón TV. Para quienes siguen a través del internet, estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube de achiras.net.es y también de chabelo.com.es. Vamos con más informaciones. Después de perder su trabajo porque su empleador viajó al exterior, César Ayllón montó su propio negocio de venta de helados y granizados, que le ha permitido mantener y educar a su familia en forma honrada. Él es proveniente de Milagro y se quedó en Girón por su gente y su tranquilidad. Gracias a esta actividad ha conseguido bienes y aconseja en el propio país buscar sin complejos la forma de trabajar. Mi trabajo consiste en este negocio que tengo de granizado y el negocio de los helados que hago también en casa. Un granizado es un producto de así a base de hielo, a base de jarabes que si uno mismo se lo hace, se elabora uno mismo el producto y también se le pone la leche condensada. Bueno, este trabajo no tengo mucho tiempo, tengo más o menos unos 3 años de que tengo este trabajo aquí. Y en el producto que vendía anteriormente, helados, ese sí tengo ya tengo un poco de tiempo porque prácticamente yo trabajaba inclusive entregando en el Colegio Ciudad de Girón y entrego todavía helados productos ahí. Bueno, sí me ha dado beneficios. Y por eso es que sigo yo de largo, porque es un trabajo honrado, un trabajo donde se llega a ganar amistades, a conocer el ambiente de las personas, la educación de las personas y mi educación también. Me ha dado beneficios, para que agradeciendo a Dios primeramente, me ha dado bendiciones mi Dios y he logrado hacer cualquier cosa con este trabajo. He sacado a mis hijos adelante, por ejemplo, mis hijos se han graduado y sigo todavía teniendo hijos en los colegios, en escuela, y para que Dios bendito me bendice con este negocio. Este es un trabajo pequeño, pero remunerable, sí deja. Yo prácticamente soy de allá de la provincia del Guaya, soy de allá de Milagro, del cantón, o sea, de la parroquia San Carlos. ¿Qué le hizo quedarse aquí en Girón? El ambiente es muy buena, las personas, la educación de las personas, la disciplina de ellos, la cordialidad de ellos, muy amable la gente, yo tengo un gran agradecimiento a ellos y me gustó la tranquilidad, la paz que existe en este lugar. Bueno, este triciclo yo lo conseguí en Santa Isabel, me vendió un señor. La maquinita me vendió un señor que aquí trabaja, que se llama Daniel Querido, él me vendió eso. Personas de toda edad consumen esto no es un producto, digamos, que es placentero. Por ejemplo, les place tanto a los niños como también los place a la gente adulta, porque es un producto sano, porque esto es elaborado a base de canela, azúcar, tiene vitamina C porque se le pone el limón y se le hace hervir, se le pone anís estrellado, clavo de olor, pimienta de olor, todo eso se le pone, entonces se le hace hervir bien y entonces no produce ninguna clase de enfermedades, tal vez decir, bueno, y de ahí se le pone los saborizantes.
eso sí, saborizante como cualquier otro producto que elaboran en las fábricas. ¿El hielo cómo lo consigue? Bueno, el hielo yo como tengo congeladores, yo mismo lo hago. Yo hago, compro el agua, a veces cuando hay agua compro las pipas de agua y los pongo a llenar en fundas. Y cuando no, cojo el agua, la hago hervir. Sí, ¿para qué le voy a decir? Verano es bueno, bueno, es bien remunerable, entonces tengo que aprovechar estas oportunidades para yo poder hacer algo. Y de ahí, en el invierno ya se trabaja solamente para, como que decimos nosotros, solo para el pollo, nada más. Es un producto sano que hasta ahorita no he tenido queja de nadie y les invito que consuman el producto mío. La cosa es trabajar, oiga, y sí me da pena a veces de que hay gente, mucha gente que no tienen trabajo porque sufren de complejo, se avergüenzan. De aquí en nuestro Ecuador hay trabajo, pero buscando la manera, hay trabajo. Hay mucha gente que ya le digo, a veces inmigran porque dicen que aquí no hay. No, aquí sí hay. Yo le cuento que en esto yo he adquirido bastantes beneficios. Por ejemplo, yo tengo en el valle, compré un terreno, tengo una pequeña casita. En los productos de mi consumo de helados, yo tengo en Machala una casa también que a base de puro negocio de helados. Tengo una casita de dos plantas en Machala. Ahí viven mis hijos, yo les dejé ellos para mis hijos y ahí viven ellos ahí, no tienen por qué estar sufriendo, pagando arriendo, nada. Vamos a ahora a la parte cultural, a nuestra música. Las leyes del amor del compositor riobambeño Luis Alberto San Pedro lo interpretan Paulina Tamayo y Margarita Lazo, acompañados de la Banda Sinfónica de Pichincha en el concierto denominado Mujeres en Canto, que se llevó a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2015.
Damos de conocer una nota de pesar que nos hacen llegar esta información en estos instantes sobre el fallecimiento en Toronto, Canadá, de quien en vida fue el señor Hugo Enrique Alvear Díaz. Nos comunican que el cadáver vendrá a nuestro país y será velado el viernes en el Salón de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, y el mismo día será la misa de cuerpo presente a las 16 horas en la Iglesia Matriz de Girón. El señor Hugo Enrique Alvear Díaz ha fallecido. Paz en su tumba. Antes de concluir con este espacio, les reiteramos que la farmacia de turno en Girón es Full Pharma, que está localizada en la calle García Moreno de Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Para el Cantón Santa Isabel, la farmacia que en la presente semana está de turno es Farmacia Industrial, localizada en la calle 3 de Noviembre y calle Sucre, teléfono 2270-103. Con esto concluimos, amigas, amigos televidentes, el espacio informativo. Nos despedimos hasta el próximo día lunes. Buenas noches.